¿Qué opinión le merece el nombramiento de su cargo? Pues, en primer lugar, agradecer la enorme confianza que esto implica. Y en segundo lugar, como dijo la presidenta electa, pues cumplir con las esperanzas que están expresadas en la votación enorme del pueblo de México a favor de la Cuarta Transformación, que no solo es un mandato, sino también es una exigencia estar a la altura de esa gigantesca ola de esperanza. Y ese es nuestro trabajo. Disculpe. ¿Habrá maíz transgénico? ¿Habrá importación? La doctora ha sido clarísima que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional y de que no queremos la importación de maíz transgénico para el consumo humano. ¿Y esos datos, secretario, es un hecho que se quita el uso o todavía hay posibilidades de que se devuelva? Nosotros respaldamos la decisión adoptada por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de postergar la entrada en vigor del decreto hasta en tanto no exista una alternativa real, ¿no es cierto?, de la escala necesaria para reemplazar el glifosato. El día que dicha alternativa pueda existir, en ese momento podría entrar en vigor ese decreto. Mientras tanto, respaldamos totalmente la decisión del presidente. ¿Y el abasto alimentario con todo el tema ambiental y las crisis? ¿Hay un programa? ¿Están proyectando? Tenemos, como todos los países del mundo, México tiene que hacer un enorme esfuerzo por ponernos a la altura del gigantesco desafío que es el cambio climático. Hoy día nos golpeó con la sequía, mañana van a ser las inundaciones, las olas de calor. Esto implica una transformación muy profunda de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la acuacultura. Claro que es una amenaza y ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Tenemos que hacer una transición ambiental y climática de toda la agricultura, de toda la pesca, no solo de la pequeña agricultura con su enfoque agroecológico, toda la agricultura, toda la ganadería, tenemos que decir o nos ajustamos o morimos.